Buenas tardes, ¿cómo les va? Gran indignación por parte de los vecinos de la comuna de La Pintana, quienes se enteraron a través de grupos de WhatsApp, de Facebook también, que en este recinto, en este lugar, eh, arrendado como centro de eventos, estaban realizando distintos cultos religiosos desde el día 29 de de marzo el pastor Ricardo Cid, su líder, el obispo de la Catedral Evangélica Impacto de Dios que funciona en Avenida Mata en el Santiago Centro, en vista de que se encontraba esta comuna en cuarentena, decidió trasladar estos cultos religiosos a la comuna de La Pintana. Él, eh, sin embargo, obviamente incumpliendo con toda normativa que ha presentado la autoridad sanitaria permitía que los mismos feligreses, las personas que compartían al interior de este culto, muchos ancianos niños, personas también eh, jóvenes, se dieran abrazos, besos, estuvieran ahí en contacto, obviamente no haciendo caso y haciendo caso omiso a lo que ha recomendado la misma autoridad acá a nivel nacional y también eh, la misma Organización Mundial de la Salud. Tuvimos la oportunidad durante esta mañana de ver el despliegue que realizó la alcaldesa de La Pintana, quien en primer momento... Contó con una sanitización de este lugar, eh, luego procedió a clausurar este recinto, conversaron ahí con el dueño de este centro de eventos, el cual eh, había sido cedido para el pastor Ricardo Cid para que así realizara estos cultos eh, religiosos, lo clausuraron y luego señaló que se iba a estudiar la querella que se iba a interponer en contra de este religioso, quien, eh, recordemos, hace años atrás, el 2015, había sido, de hecho, condenado eh, por abuso sexual en contra de un menor de edad. Él había sido eh, dejado en libertad condicional durante el año pasado, a mediados del año pasado, y ya se encontraba nuevamente realizando distintos tipos de cultos y misas en esta religión evangélica. Eh, Cabe señalar que ahora va a enfrentar obviamente otro proceso legal y con eso su libertad condicional se podría ver también afectada, porque obviamente durante estos últimos días ha estado infringiendo una norma que es bastante grave y que tiene relación con el Código Penal y también el Código Sanitario. O se ha a iniciar un sumario para intentar dar con todas estas personas que asistieron a este recinto, hay que tratar de corroborar de que no se encuentren infectadas por COVID-19, tuvieron una relación bastante cercana, estuvieron muchos de ellos abrazándose. Y obviamente esta situación puede generar eh, sí o sí un contagio de esta enfermedad que es altamente contagiosa. Eh, los invito a escuchar parte de las declaraciones que dio la alcaldesa Pizarro durante esta mañana cuando llegó a las afueras de este centro de eventos y tuvo la posibilidad también de entrar ahí a este lugar a conversar con el cuidador, eh, quien también señala que había prestado nada más este centro de eventos y no lo había arrendado tratando de sacarse ahí un poco de la culpa eh, de esta situación. Los invito a escuchar esas declaraciones. Como se está en cuarentena Santiago, ellos buscaron un lugar de la Pintana que no está en cuarentena para venir a funcionar acá. Esta iglesia funciona en Avenida Mata, nos ha dicho el arrendador, y a mí me parece una actitud irresponsable, una falta de conocimiento, una falta de irresponsabilidad, y hoy día vamos a proceder a, a, a cerrar este recinto. El pastor viene en camino, el pastor es de la Comuna de La Floría. Y en este sentido, eh, creo que lo que vamos a hacer después de clausurar es eh, querellarnos y preparar esta querella y presentarla en el día de hoy en el Ministerio Público. Tuvimos la posibilidad de llegar también hasta las afueras de la casa del pastor Sid, quien supuestamente iba a llegar a la, a la comuna de La Pintana a enfrentar esta situación con carabineros, personal municipal, en definitiva, de, definitiva se quedó en su hogar y él, en definitiva, acá no mostró ninguna señal de arrepentimiento de haber realizado este culto religioso, ningún mea culpa a raíz de esta situación que, en la que se mantiene, obviamente, todo el mundo y la alerta sanitaria también que tenemos en nuestro país. Los invito a escuchar esas declaraciones y luego les sigo contando más o menos qué ocurrió durante esta mañana, que tuvimos también la posibilidad de hablar con algunos de los vecinos y de las personas que se encuentran mayormente afectadas por eh, toda esta situación que se ha generado en torno a este culto religioso que se estaba desarrollando en la comuna de La Pintana. hombre me culpa, Yo te conforme con lo que ella es hasta hoy día. ¿Cree que estuvo bien y hacer este culto Evangelio Por predicar el Evangelio Santo, por predicar la palabra de Dios, es bueno. Algunos dicen que posiblemente hayan sido más. Esto, la gente tiene decisión. Yo no creo que hayan contado uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete. Yo lo he dicho, Sacaron 80 personas más. No, no hay ningún indicio. Ya, quizá haya sido más gente de la que podía decir. Bueno, realmente impresionante lo que señala este señor, un líder de una iglesia evangélica, la cual. Eh, siguen muchas personas y que es obviamente altamente peligroso para, para ellos mismos, ¿no? Que, que, se, que acuden a estos lugares y practican entonces estos, eh, estas misas y en definitiva pueden terminar contagiándose con esta enfermedad que sabemos, es muy grave para las personas de la tercera edad. Durante esta mañana también ahí en la, en la Pintana, esto fue en la comuna de Puente Alto, donde pudimos conversar con el pastor Ricardo cid volvemos a la comuna de La Pintana, donde se está desarrollando todo este procedimiento por parte del municipio de carabineros también que acompañó ahí a la alcaldesa para lograr ingresar también a este recinto, el cual eh, en definitiva fue abierto por voluntad del, del propio dueño. Eh, contaban ahí que todavía no se tenía claridad respecto a la figura legal que iba a caer en contra del eh, pastor Cid. Se estaba realizando, por lo menos durante esta mañana, el, el, la, clausuración, la, la clausura de este recinto y luego con el equipo jurídico del municipio se iban a entablar las posibles querellas Pertinentes, además de la denuncia a la autoridad sanitaria para que inicie un sumario respecto a esta situación muy grave, porque no se tiene conocimiento de cuántas personas acudieron. Sabemos que son varias, porque en el Facebook de hecho de esta iglesia evangélica se podía ver cómo compartían ahí eh, muchas personas, incluso más de 50 durante estos últimos días de marzo y también a principios de abril. Los invito a escuchar parte de las declaraciones de Carabineros también que acudió a este lugar. En este momento estamos realizando las diligencias tendientes a notificar a cada una de estas personas para que en eh, la eventualidad de que alguno mantenga alguna cuarentena, fiscalizarlos y eh, mantener las medidas de seguridad que tenemos en el país por esta pandemia. Claramente se le va a notificar una infracción en el sentido de que están prohibidas los cultos evangélicos y cualquier reunión masiva por la pandemia que tenemos en el país. Bueno, este lugar, este centro de eventos, se eh, queda en las inmediaciones de la villa Las Rosas. Ahí hay cerca de nueve condominios que están muy próximos donde se estaban realizando estos cultos religiosos y también en las cercanías, en las inmediaciones bien alrededor de nueve mil familias nos comentaban eh, las vecinas que se encuentran ahí eh, denunciando esta situación que habían escuchado muchos ruidos desde sus casas eh, que son de la música de, de los gritos que muchas veces efusivamente se realizaban en el interior de estos cultos religiosos en la comuna de la pintana ellos con bastante preocupación se acercaron a este lugar fueron quienes dieron la denuncia también a través de carabineros y al número municipal escuchemos también sus declaraciones siempre eh, arriendan para eh, eventos, obviamente, y eh, la situación nosotros la habíamos denunciado ya anteriormente con los vecinos, habían llamado por los ruidos molestos. Eh, obviamente ayer ya fue mucho más grave porque estamos en una situación de crisis En que no se puede reunir más, eh, gran cantidad de gente Entonces los vecinos hicieron el llamado Y eh, bueno, ocurrió lo que ocurrió y vinieron a, a, a fiscalizar No, nosotros realmente estábamos preocupados Porque sentíamos bulla en las tardes, los días domingos sobre todo eh, Y se estaba haciendo como toda la semana y no sabíamos de dónde era entonces, igual es bueno de que se haya detectado el lugar y de que esto lo vayan a clausurar porque no corresponde. Bueno, es súper eh, relevante el rol que juega la ciudadanía en, en estos casos eh, desde el punto de vista de la denuncia. Es muy relevante que sean los propios vecinos que supervigilen sus barrios, sus vecindarios, sus comunas, para así ya, poner en, en anteaviso a la autoridad, como en este caso, porque realmente es un acto de irresponsabilidad tremenda. Todos entendemos la necesidad del de culto religioso respecto de la libertad de culto que hay en nuestro país, pero hoy día estamos restringidos por el tema de esta pandemia que pone en riesgo precisamente a las personas que son más devotas. Generalmente la gente de la tercera edad es muy devota. Bueno, cuidemos a la gente de la tercera edad. Yo me imagino que ahí los vecinos, bueno, al menos quedaron conforme con, con estas medidas que se han adoptado hasta el momento, ¿no? Pablo. Sí, se mostraban bastante tranquilos por lo menos con esta situación puntual, claro. pero alrededor de esta villa, la Villa Las Rosas, en la comuna de La Pintana... Hay cerca de cuatro iglesias evangélicas más, las cuales ellos señalaban, lo que tú muy bien decías, van a estar muy pendientes de, de, de fiscalizar, de estar atentos a si siguen realizándose estas actividades que ponen en peligro no solamente a las personas que acuden a estos recintos religiosos, sino que a toda la población que se encuentra alrededor. Hay muchas personas que se trasladaron en micro para, para acercarse a la Pintana, recordemos que este es un culto que se realizaba en la comuna de Santiago. Eh, la infección se puede también contraer a través del de medio de transporte. Sabemos que el, este bicho, el coronavirus, este virus eh, queda ahí impregnado en las estructuras por muchos días y es por eso que hay que tener especial cuidado con las reuniones. Se ha venido hablando desde que se conoció el primer caso de coronavirus, lo altamente contagioso que es esta enfermedad. Y, a decir verdad, da la impresión de que, por lo menos por parte de este pastor, Ricardo Sid, se hizo oídos sordos a todas las recomendaciones y se quiso saltar, así también, la autoridad, el llamado que han hecho los mismos ministros, el mismo gobierno, los mismos doctores, las recomendaciones que eh, se han entregado respecto al aislamiento social. Hablaron durante esta mañana también por parte del Concilio de las Iglesias Evangélicas. Para dar su versión, porque obviamente no podemos eh, en, encapsular a todas las personas que asisten a este tipo eh, de iglesias eh, en el mismo saco, ¿no? Eh, no son todas las personas irresponsables, no son todos los evangélicos eh, personas que sigan yendo a cultos religiosos. Hemos tenido casos puntuales en el sur, eh, donde se han propagado algunos brotes a raíz de precisamente los cultos religiosos, pero son casos puntuales que hay que estar muy atentos y obviamente la, la, la versión de ellos hay que escucharla también y la tenemos. Ahora. El pastor cuida a las ovejas, protege a las ovejas, no las expone. Por eso si hay algún pastor que a usted le invita a un culto, que sigue realizando cultos, actividades, seminarios o fiestas religiosas, no le crea. No es un buen pastor. Él no la está cuidando. Él no está protegiendo su vida. Al contrario, es un egoísta que está pensando en sus propios intereses. Bueno, sí, bastante egoísta, lo decía esta persona ahí, la actitud de este pastor es Cid que va a tener que enfrentar cargos, se va a presentar una querella en su contra e incluso la persona que se dio este espacio también para que se realizara este culto religioso. Vamos a estar muy pendientes también al catastro que se va a hacer de las personas que acudieron a este culto para ver si en definitiva se generó un nuevo brote a raíz de esta situación y obviamente el peso de la ley sería aún mayor en contra del de pastor Ricardo Cid Castro. Entonces, entonces que se encuentra en medio de la polémica durante este día que se descubre entonces que se estaban desarrollando estos cultos religiosos en la comuna de la pintana josé luis andrea exactamente sabemos además que la...